escala y sigues avanzando hasta los 90 grados, que es la posición. Si llegues a los 90, ya no jales más la cuerda, ya no es necesario. Ya. ¿Okay? Luego cierras las manos, cierras con las manos, dan dos pasos, doblas las rodillas y te sientas en la cuerda. Okay. Esa es la posición para empezar a saltar. ¿Cómo vas a saltar? Solo tienes que saltar al mismo tiempo. Ah, ya. Pero así de esta forma, solo rebota la posición. Siempre sentado. No es que... Ya está acá. Exacto. Ahora jala una posición larga aquí al centro del cuerpo, muy bien. Y ahora solo abre suave, suave, muy bien, suave. Sacaba la cuerda, eso es, también jalas hasta los 90, un poco más, sigue bajando y ya está. Cierra, camina primero, tienes que dar dos pasos, dobla tus rodillas y siéntate en la pared, muy bien. Ahora solo abre y salta cortito, ambas manos, abre y salta. Muy bien, muy bien. Ahora otra vez, mano derecha en la cintura. Suelta la cuerda todavía, posición, colón hacia el fondo, un poquito, eso es, cuerpo recto, agarra la cuerda. Ahora solo abre suave y te inclinas. Muy bien, ¿sientes el freno? Sí. Jalamos la posición de cuerda al centro y ahora abre suave. Eso es, muy bien, un poco más. Sigue. Ya está, cierra, camina, más abajo del pie, con la sentadilla, listo, ahora siente. Ah, ya. Ahora puedes empezar a saltar, abre y salta al mismo tiempo. Muy bien, los hombros, eso es. ¿Con cuánto quieres? ¿Con esa? A la derecha, sí. La caída libre y la mejor parte, ¿ok? Todos los pasos que te indiqué, abre suave en una pelota que te pasa más, ¿ok? Ok. Ahora la caída libre, ¿ok? Es que los cortes por el arriba. Entonces, en la mitad del edificio, yo te voy a aplicar la caída libre. Ya. Yo la de más, yo voy a estar abajo. Ok. Donde viene caída libre, te voy a frenar. Luego, un ciclo de la cuerda, abre los brazos, y dos, no se salta dos, y más allá de la vez. ¿Ok? Ah, ya. Así, ya, va a ser muy bien. Aquí el tren. Dale, Alejandro, va, va, va. Sí, eso. Ya, dale. Dale, no. Bueno, lo que entrenamos nada más. Ajá. Paso a paso. Si te olvida algo, hay que repetir todo de nuevo. Así que okay. No es necesario que se lo haga de memoria. Trata de pasar los días, después seguro, ¿ok? Y no olvides tocar una prenda, no te quedes, te van a recordar igual. Ok. Lo primero que vas a hacer es agarrar la barra con ambas manos, subes al borde. ¿Cómo entrenamos? Tarrones en el borde del cuerpo, en el borde del cuerpo recto. Ajá. Ahora mira por la cara. Entonces aquí vas a agarrar la cuerda con tu mano derecha, siempre en la cintura. Luego jalas la cuerda siempre de tu cuerpo y abres suave, ¿ves? Uh-huh. En mi cuerpo siempre recto, esa es la clave, siempre así. Vea cómo funciona el tren, mira, yo no agarro la cuerda, el que controla, así te van a controlar aquí. Así ok. Sigues avanzando, suave, jalas hasta los 90 grados, llegas a los 90, cierras ambas manos, das dos pasos, ahora te olvides y te sientes en la pared. Luego para saltar, solo abres y saltas al mismo tiempo, de esta forma, abres y saltas, te sientes sentado, no estires todo tu cuerpo. Ya, perfecto. Eso. Ahora sí te puedes dar la vuelta. Puedes disfrutarlo, alegrarte, te puedes gritar, llorar. Muchas gracias. Sí, sí. ¿Listo? Ya, primero te agarras de las barras. ¿Está encendido? Agárrate con ambas manos, de ambas patas, y subes. Perfecto.
poquito más al borde. Esto es. Mano derecha, agarra la puerta aquí. Siempre pegada a la cintura. Con tu otra mano, agarras aquí, te la cintura. Y con tu mano derecha vas inclinándote hacia adelante, abriendo suavemente. Eso. Muy bien. Abre suavemente tu mano derecha. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Toma otra porción de cuerda y abre suavemente tu mano derecha. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Disfrútalo. Cierra esas dos manos, doblas tus rodillas y caminas. Siéntate en la pared. Ahora das pequeños saltos, abres ambas manos y saltas. Ya no debes acelerar. Abres y saltas. Ya no. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué sensación! ¡Qué mortal esa sensación de... Ponte acá, te vas a sacar una foto con el... Ya, ahora tienes que hacer un segundo va a ser mejor. Pero recuerda, siéntate en la pared. Ya. Que veníamos un poquito parados. Sí. Vas a sentarte y ahí va a ser. Pero el segundo siempre es mejor. Sube. Ok. Ahora. Ya va. ¡Vamos! De nada, bien. Bueno, buen salto. Es una sensación única, no se lo puede comparar con nada. Desde la mitad te sueltan hacia abajo, de una y una caída libre. ¡Ay! ¡Qué increíble! Tienen que venir a hacerlo. Solo se permite una GoPro, está 150 bolivianos de promoción, dos saltos. Y si no, solo un salto por 100 bolivianos. ¿Me cabe? Recomiendo.
gracias.